Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hacer un lindo bolso de vinil transparente, combinado con tela de jeans que estamos reciclando. ¿Me acompañan? Los materiales que vamos a estar utilizando para este proyecto será vinil transparente. Y lo siguiente lo voy a estar reciclando de unos jeans. Son pretinas y un bolsillo. 10, cinta métrica, lápiz, tijeras, pinzas o alfileres. Vamos a empezar cortando una pieza de vinil transparente que tenga una medida de 35 centímetros por 70 centímetros. Aquí ya la tengo cortada. Voy a doblar a la mitad. Agarro con pinzas y en la parte inferior voy a marcar 5 centímetros y 5 centímetros. Lo mismo voy a hacer del otro lado. Y corto. Están listas las esquinas. Ahora voy a abrir y voy a doblar de esta forma. Marco el centro y abro. Podemos remarcarla con un plumón. No hay ningún problema porque este lo podemos quitar con un trapo húmedo. Voy a tomar el bolsillo y también marco el centro. Aquí ya lo tengo hecho. Tomo nuevamente la regla y de arriba hacia abajo voy a medir 8 centímetros. Y a partir de ahí voy a colocar el bolsillo haciendo coincidir las marcas del centro. Y vamos a ir a la máquina a coser. Quedó listo el bolsillo. Ahora voy a doblar voy a tomar el bies y lo voy a empezar a acomodar primero por las partes de los lados. Vamos a ir a la máquina a coser. Cosemos la otra parte. Ahora vamos con las esquinas.
después de colocar el bies y el bolsillo, así nos tiene que quedar. Vamos a dar la vuelta. Ahora voy a tomar la pretina del jeans. Esta tiene que medir aproximadamente unos 70 centímetros de largo. Abierta, se ve así. Voy a acomodar de esta forma, introduciendo la orilla del bolso dentro. De esta forma. Y voy a ir agarrando con pinzas. Cuando lleguemos a esta parte, voy a doblar la punta de esta forma. Voy a agarrar con alfileres también para que a la hora de ir a la máquina no se mueva. Así nos tiene que quedar en donde se unen las dos piezas. Ahora voy a ir a la máquina, voy a empezar a coser por aquí, por toda la orilla. Esa costura nos tiene que agarrar tanto la tela del exterior como la del interior. Después de coser, así nos tiene que quedar. Vamos a reservar tantito. Aquí tengo otros dos pedazos de pretina. Cada uno mide 50 centímetros. Si no te alcanza, puedes empatar como yo lo hice. Voy a ir a la máquina y voy a cerrar los lados de ambas piezas. Así nos tienen que quedar. Voy a tomar una, voy a tomar el bolso y la cinta métrica. Una greda y de la orilla hacia adentro voy a marcar 5 centímetros. Y lo mismo voy a hacer del otro lado. Marco 5 centímetros. Voy a tomar una de las asas y la voy a acomodar de esta forma. Doblo. Agarro con un alfiler o con pinzas. Y lo mismo hago del otro lado. Coloco y doblo.
Una vez que las tengamos acomodadas, vamos a ir a la máquina y vamos a coser en forma de cuadrado. Una vez que hayamos cosido, vamos a coser haciendo una cruz. Listo, quedaron las asas. Por último, colocaré un broche snap de plástico. Cuando esté listo, te muestro lo lindo que quedó este bolso. Y este lindo bolso está terminado, hecho de vinil transparente combinado con tela de jeans reciclada. El largo de las asas es a tu gusto. También, si tu máquina no cose telas gruesas, puedes elegir tela de jeans ligeras. También recuerda implementar los golpecitos en las partes gruesas para que a tu máquina no le cueste trabajo. Si llegases hasta aquí, te doy las gracias y te pido que me dejes un comentario y me cuentes qué te ha parecido el proyecto del día de hoy. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Si el video del día de hoy fue de tu agrado, por favor suscríbete, dale like y comparte. Y activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba nuevo video. Bye, hasta la próxima y cuídense mucho, por favor.